things that go bump in the night. MB got the thing that go bump in the night. Whoa, who do you, who do, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you, who do, bitch? Let's go. But it won't be easy. Yo no tengo aquí, to reach him, we need a boat, and the only boat we had was stolen by that bastard Afran. If you want to talk to Moen, you have to get it back. You think you can do it? Hostia. Go Pacific. Great. There is only one village in the Crocodile Valley that has access to the river. So my guess is that's where you'll find Afran. I doubt he would get rid of the boat. Get going. Afran's boys shoot the hell out of anything that moves, so watch your back. Vale. Yo creo que ya hemos estado, ¿eh? Es el sitio ese, ¿no? No lo sé, no lo he mirado, pero... O nos han acribillado por todos lados. Por esta rampita que sube. Vale, este que nos pidió, tío. Este nos pidió que matásemos el cárter, que matásemos a... Es verdad, sí. Pero todavía no lo hemos matado, ¿no? Ahora lo probamos. Listo. Vamos a ver. All right, then. I hope he fucking suffered. Ha sufrido. No sé quién era, pero ha sufrido. Yo hago sufrir a todos. Vale. Que me da mi moto tiburón. Vale, pues... Vamos. ¿Vas? ¿A dónde vamos? ¿Ala? Al ruso. Al búnker. La pongo, a ver. Aquí tendríamos que encontrar otra vez lo que nos han disparado antes. ¿No se estarán? No. Y es aquí a la izquierda. Pero no sé si hay acceso. Uf. ¿Alguien me indica cuándo he llegado? No lo sé, es que no me sale esa misión. A ver. Por el camino principal tal vez, pero no hay paso. Dice, no puedes seguir una misión secundaria cuando estás jugando una misión de la trama principal. Nada, vamos a la base del otro. ¿A la aldea de Afran? Sí. Vale, más bien. Sí. Primera leche, luego... Pero, acuérdate que no podíamos pasar, que había un... Ahora sí que podremos. Había un muro ahí. Coño. ¿Qué le da? Bien, estamos llegando. Cuidado, ahora cuando gires a la derecha llegamos al muro. Está abierto. Get out my face. ¿Quién dispara? Ah, que habéis bajado. Estoy atropellándoos. Vale, paro, sí. Cuidado que lo tienes de atrás. Vale. No sé si me va a molar este sitio. ¿No pasa el coche por ahí? Sí, pero... No sé si nos van a empezar a disparar. Parece que sí, porque esta es la aldea del tío este cabrón. Ah, tiene una barricada ahí delante. Ahí nos disparan. Arriba. A la derecha, arriba. Parece que está batido. Vale. Vale. ¿Por la derecha se puede entrar? No lo sé, saltando esa cesta. La caja, no. Ah, sí, por aquí, por la escalera. Saltaremos.
aquí, por el tejado. Dentro. Nos dispara alguien. Cuidado que coja la ametralladora. Buena, buena. Revienta todo lo que se menea. ¿Tío? A uno le decía príncipe. Sí, sí, pero le estaba dando y no moría. Vale, abatido. ¿Hay alguien ahí en la ventana, abuelo? Bueno, salgo de aquí. ¡Oh! Me he caído dentro. Bueno, no necesito ya. ¿Jefe? ¿Dónde está el jefe? ¡Mierda! Cuidado aquí detrás del bidón. Vale, vale, no me escuchabais, estaba un poco ya. Venga. Jefe está por aquí, por la derecha. Estoy entra, con vosotros. Entra en una casa. ¿Qué es aquí? Aquí dentro donde te ha matado el tío hay un libro. Jefe. Vale, voy. Come on, you coward. Detrás del autobús. O dentro. No lo veo, Dentro. No, hay que entrar dentro. Cuidado aquí detrás. Vamos. Levanta, levanta. Cuidado. Cago en la puta. Casi me mata. Pasta, pasta y comida. ¿Qué? Estamos saqueando todo por aquí. Vale. No oigo uno. Ahí al fondo. Aquí hay dos. Sin munición. Tengo que cambiar la pistola. Lo he matado al de dentro. Había dos, Tenéis otro a lo lejos a la izquierda. Creo que he visto otro que se movía. A la derecha, sale. ¿Las casas estas las habéis limpiado? Sale a otro más. La izquierda está limpia. Cuidado que hay otro. Mierda. Hay una puerta aquí que no la abro, Vale, una caja. O digo una caja, una mesa de reparación. Vale. No creo que tengamos nada para reparar, ¿no? Aquí hay un fusil, te tiene en la mano, Si necesitáis. Yo lo que necesito es munición. Yo también. Estoy seco. Puerta vale. Que se abre. Pues bien, ahí alguien dentro.
Ya, ya, este será nuestro objetivo. Ya, me ha tirado. Vamos a abrirla, ¿eh? ¿La tiró quién? El. Esperadme un momento. Aguantamos. Sí, estoy dentro, estoy dentro, estoy. Venga. Pero no sé dónde vais. Vale. Aquí, aquí. En la casa de ahí atrás, estoy... esa alta, ahí hay gente. Voy a abrir. A ver, a ver, a ver, a ver. Un golpe más, que he fallado. Uf. Tiene que haber alguien más, ¿eh? No. No, Jesús. Soy yo, soy yo, soy yo. Hay más en donde os digo, donde veníamos atrás. Vale, vamos. A ver, ¿dónde? Por aquí. Aquí no hay nada, me extraña que esta casa esté cerrada. Ah, por la salida de atrás. Fuera. ¿Qué pasa? No había ni idea ni nada, ¿no? Vale, es que no. ¡Mierda! Ahí, el muelle está más adelante, hay que seguir. Vamos. Casa izquierda. Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. Casa a la izquierda limpia. Vale, a la derecha ha salido uno. Tomado bebida sin querer. Voy por detrás. No veo a nadie. Tenéis uno aquí. Joder. Let's see what we got. Vale. No tengo ya mucha munición de esto, ¿eh? Lo veo ahí al fondo. Dos. Hay dos, sí. Viene otro. De camiseta amarilla. Por la pasarela de izquierda. No lo veo, antes lo he visto. Tiene que estar al torcer la esquina a la derecha. Dentro. Aquí hay comida, ¿eh? Mierda. Ha cogido algo que no quería. Vamos, vamos, vamos. No lo veo. Bebida y comida de sobra. Cuidado. Vale, vamos a cambiar. Cuidado la bombona, cuidado la bombona, estáis al lado de una bombona. Vale, espera un momento. Cuidado, cuidado. Ok. Qué paliza les estamos dando, tío. Cuidado. Somos cracks, tío. Como huyen. Hostia, cuidado. Hostia. Uneros. Ahora, ahora. Van bien equipados, eh. Que alguien meta una bombona ahí dentro. Se van a enterar. Cuidado. Oh, está preparando granada. No, 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 no. Solo, solo. Toma por culo, macho. El embarcadero. Venga, venga, venga. Cuidado, cuidado. Hay que limpiar bien por detrás, no nos vaya a salir nadie por detrás, ¿eh?
Arriba. Tiro, queda otro. Ese es el tipo. Ven aquí, cabrón. Come on out, bitch. Uy. Cuidado, fuego, fuego. Que se queme. No lo veo. Ahora, ahora. Yo no veo nada contra el fuego. A la izquierda, a la izquierda. Ay, ya me he quedado sin munición otra vez. No muere. Es que irá por él. No sé cómo subir ahí arriba. La puerta. Se puede abrir, ábrela, ábrela. Mientras mantenemos controlado. Come out, you coward. Mierda. Dale, dentro. Venga, vamos dentro. A por él. Hacia adentro, cuidado. Aquí está el barco. Estoy subiendo. Hay un mod aquí. Hay una mesa. Muerta. Me disparan desde abajo. No, 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 no. No sé dónde están. Ahí. Queda otro, ¿eh? En el pasillo. Lo veo. A la izquierda. Sin munición. Vale. Vale. Coger los fusiles. Aquí hay otro. Don't let them live. Vale. Aquí hay una caja con habilidad 3 de candado. Ya la abro. Abierta. No sé si esto es bueno o malo. Vale, pues el barco está aquí. Está en la planta de abajo. Ahí está. ¿Vale? La caja. Abajo, abajo. A ver si hago de comer. Al otro lado donde estaba el fusil ese que estaba. No, está. Y este es el asesino del bosque, ¿no? Uy, por no me este es Afran, ¿no? Sí, Afran. ¿Y aquí qué, a ver, qué había que hacer? A coger el barco que tiene aquí. Aquí hay una mesa de reparación. Un botiquín. Una puerta que cierro. Una caja que está abierta. Y un barco muy bonito. Que lo tengo totalmente controlado. Ah, puedo reparar el barco y puedo navegarlo. Ah, lo hemos reparado. Bueno, aquí dentro del barco podéis reparar y hacer. ¿Sí? El... ¿Sí? ¿O hay? Ah, mira, está aquí ya. Matutero. Damn, vale. En el barco podéis reparar, ¿no? Bueno. Ah, pero es que casi no hemos usado. Ah, dame mi premio. ¿Otra vez? Esperar, ¿qué ha pasado? ¿Que no me dejéis reparar? Yo no he hecho nada. No, me ha tirado. Bueno. ¿Qué dice? Que se cae. Pero... ¿Me voy a dejar reparar, cabrón, tío? Venga, pues en el barco podéis reparar. ¿Habéis pillado la recompensa, no? ¿Con ese? Sí. No, yo no he pillado nada. Ve detrás de él que se va y después no te la da. Ve. ¿Dónde está? Por el camino a la derecha. Por cuenta a la derecha. Qué mancha más chula tenemos, tío. No le veo. Carga y todo. Tenemos aquí un mapa. No le veo. Pues no sé dónde está. Pues cabrones. Está sin dormir. Pues se ha ido. Se ha ido. Ah, pero estamos en otro... ¡Mierda! Un momento. Es que tenemos que seguirle. Es que nos ha llevado, ¿no? No estamos en la casa. Nos ha cambiado de sitio.
Sí, 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 los veíamos, pero que no podíamos salir. Estás como atrapado. Mi recompensa, ¿dónde está, cabrón? Ah, es que no lo has querido. ¿Estamos todos ya? Sí, hay que entrar a la línea. Brothers, I've been waiting for you. Voice from the radio said you come. Y de personal aquí, ¿eh? En la mesa al fondo. ¿Qué quiere este? Venga, vamos a hablar con él ya, ¿no? Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay. And that's one brother I trust. Your bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. Okay. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? O sea, que no sabe el camino para evitar las minas, pero sabe dónde vienen los muertos. Que le sigamos. Hostia, qué locura, la idea, tío. ¿Habéis pillado la idea de la casa de...? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos ahora o sí, esperamos? No sé, se va corriendo. ¿Por dónde va? No lo sé. Otra vez por las tablas. ¿Estáis siguiendo? Es que no sé dónde voy. A ver. ¿Va al barco otra vez? Al barco. ¿Y ahora qué, tío? Tomás, se acuerda de la película Depredador. Este está un poco fumado, este tío, ¿no? A ver si tenemos que entrar nosotros. A ver. El método científico. Investiga el laboratorio. Sí, nos dice que cojamos el barco. Sí, vale, al laboratorio. Venga. Vamos. Vamos, abuelo. Ya me lleva. A ver un momento. Esto es otro mapa. Tío, qué mareo. ¿Dónde coño estamos? Ah, está aquí la compañera. Mirad, mirad. Qué estructura hay aquí a la derecha. Nada, y no quieren hablar con nosotros. Podemos utilizar el coche. No sé si será buena idea. Venga, vamos. A ver. Sigo el camino, ¿no? A ver dónde nos lleva. Sí. ¿Estamos todos? Ahora, dentro, venga. Tome a la izquierda. Oh, hay un montón. Cuidado, cuidado. Pero un montón. Claro. Y nacen aquí, tío. Llevan ropa del laboratorio. ¿Habéis visto ese? Sí, no lo he visto. Era uno de los cafres. Vivo. Llevan ropa del laboratorio. ¿Estamos? Cuidado. Saliendo. Estoy saliendo, pero ¿qué dices? ¿Puedes cerrar? No. Y detrás hay dos. Vale, vamos a ver. Cuidado. Vienen. ¿Dónde están estos, tío? ¿Aquí una puerta o qué? Ah, alguien nos ha estado observando, nos ha hablado por radio.
hostia. A ver, este coche está operativo. Este es un nativo, ¿eh? Ide, ide. Aquí delante del coche. Vale, ahí tendremos que limpiar unos infectados. Cuidado, ¿dónde cuidado, estaba cuidado, la idea? Delante del estoy, coche. ¿Dónde estoy? Vale, abuelo. ¿Delante de qué coche? Aquí, aquí, abuelo. Del primero. A ver, un momento, ¿eh? ¿Abuelo? ¿Dónde? Aquí. En la puerta de... Aquí. Ok, gracias. A ver, ¿habéis entrado dentro? ¿Se puede entrar? Sí, pero no ha entrado mucho. Vale, ¿qué hacemos? Entramos, damos una vuelta al recinto. Dice que tenemos que limpiar, a ver. Hay que entrar, ¿no? Venga, adentro. Aquí hacían experimentos y la han liado. Se les ha escapado un virus, tío. Libro, en la mesa. Vale. Hay un tío. I'm impressed. You tore through those undead like a tornado. I'm sorry, where are my manners? I'm Will. You'd better talk to Dr. West. He's in charge here. Hay gente normal. You have to go through the locker rooms. The scientists here have started building barricades. Vale, o sea que hay científicos que look, se han salvado. See for yourselves. Vale, perfecto, tío. O sea, pero vosotros sois los que habéis causado esta mierda, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero saber que está ahí dentro. No deja entrar. Un mod. A la de derecha, izquierda. En el lavabo. En los dos, ¿eh? No. ¿Eh? Espera, déjame, que estoy en el servicio. Termina, termina. ¿No trae un libro o qué? ¿Qué va? Dejen salir antes de entrar. Gracias. Bueno. Tirar la cadena. Pero están levantando barricadas, pero esta zona es segura, entiendo. ¿Qué hay más gente? A ver, venir a hablar con... Negociador de Joel. Este es un vendedor. ¿Qué? De los que le gustan a jefe. Yo vendo todo esto. Vale. ¿Qué hay? Alcohol. Hello, tío, que siempre puede ir muy bien. Aquí hay una puerta también. A ver, hablamos con este tío. Este no habla nada. Es un negociador. Let's see what we got here. Venga, vamos. Comprar munición, si creo queréis. Que ya estoy, ¿eh? ¿Vende munición? Sí. De fusil. ¿Quién está ahí delante? Abuelo. Vale. Pues entro. Venga, no les vamos a dejar ni las papeleras, tío. Una grabación. Mira, les voy a joder todos los ordenadores por la que han liado, tío. Espero que estén trabajando para solucionar este marrón, ¿no? ¿Cómo van a trabajar si no tienen ordenadores? Eso estamos jodiendo todo. No, ahora sí. Este tío, jodiendo. Con el que hay que hablar. Sí, sí, ya me imagino, pero espera, cogemos ya. La vamos a limpiar todo por capullos y crear a los bichos estos. Es el doctor West. Te voy a tener que entrar cuatro tíos, tío, en una habitación. No, joder, vamos a estar con todo, tío. Nos vamos a dar una paliza, tío. Mirando papeleras, abriendo los cajones. Claro, tío, si es que nos hemos convertido en salvajes. O sea, lo único que buscamos es sobrevivir. Venga, que hablo con él. I'm sure you're wondering what a laboratory like this is doing in the middle of a jungle.
It's simple. Pues sí, que sois unos hijos de puta. We're developing as well as testing various cosméticos, away sí, sí. From cosméticos, prying sí. Eyes. Ya, y yo voy y me you lo trago. See, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source extraña, of sí, no tenéis nada que ver. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. Yeah. But it mutates so quickly it's impossible to classify. If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. O sea, ahora nos van a sacar sangre para crear el virus perfecto, pero estos son unos cabrones. Excellent. Thank you. I should have some answers in a few hours. In the meantime, perhaps you could anda, no help me jodas, out a bit tío. Here. Ahora quiere que le hagamos recaditos. Seguro que joder, tienen que quieren tío. Comida. Un... Me cago en. Me están me han ya pagado ese puteando un banco esta de... gente. ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere? Sangre. Ayuda a los científicos. Me cachis la mar. Pero a ver, el único científico que hay es. ¿Quién es? Están intentando Frank, hold on, I will organize help for you in a moment. Organiza la ayuda. Adivinar quién es la ayuda, cojones. The other part of the laboratory. You have to help him. Manda huevos, tío. Anda, que el organizador manda huevos. Thank you. Please, hurry. En abrir esa puerta que hay que ir a salvar a un pringao. Esto, me tienen hasta las narices, o sea, estos crean la infección más mala del mundo. Sin empujar, que estoy yo primero. Venga, que nos están... Nos están gaseando. Uf, de verdad, no sé, esto está... Venga, 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 que hay que ayudarle. Ah, limpio derecha. Cargaros los que dejo detrás. Fumota a la derecha, ¿vale? Mierda. Vale, venga. Ya está. Vale. Espera, espera, el mod. Yes, you did it. ¿Ya? Mira, mira, los tienen enjaulados, tío. Espera, 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 espera. Este, ¿dónde está el mod, cabrones? Entrando a la derecha, primera derecha. ¿Qué derecha? Claro. Primera habitación por donde hemos entrado a la derecha. Sí, no, si sí, yo estoy en esa habitación. Uy, 2000 pavos. No estás en la primera, espérate. Ah, ¿esta es la segunda? Sí. 2000 pavos, esos eran míos. Verdes, ¿no? No, no. Ah, vale. Se me han caído en el bolsillo. Es un libro de información. Vamos, tío, no me hagáis porque yo no entiendo el rollo científico, tíos. Que soy cantante. No sé qué sí. Coño me dais, tíos. A ver, salir, hombre, tanto rollo. Me estáis quitando el dinero. Yo he visto un libro, no un mod. Esto es un puto infierno, tío. O sea, yo quiero sí, cargarme era un libro, a alguien. Era un libro, espera. Yo quiero okay. Cargarme a alguien, os lo digo en serio, ¿eh? Estos cabrones han montado todo lo... Aquí pues tienen mira, a uno. A la mierda todos los experimentos. No, experimentemos con ellos, les infectamos a ellos. Pero los este tienen, tío, los tienen este metidos tío, en jaulas. Este macho. Tío que tienen aquí no tiene ni atado ni nada. ¿Dónde los tienen? Ah, mira. Pero tú te vas a meter en la jaula. Estoy viendo que tan cómoda es para asuntos pero, estos. Jefe, para denunciar. Mira, aquí tienen a uno y están tan tranquilos. Los tendrán sedados, ¿no? Los habrán inyectado alguna cosa. Y aquí hay uno que era científico. Y hay otro en la mesa. Aquí en la mesa de operaciones. Sí, sí, pero son inmortales. No tienen atado. Como se levante. A ver, y ahora. Vamos atrás. ¿Y este que hay aquí dentro? Este es el que hemos salvado. ¿Pero se puede entrar ahí? No. Estoy vamos a avisar al tonto lava este que ya lo hemos salvado. Venir aquí, atrás. Tú, organizador, a ver. Me tienen muy cabreado. O sea, aquí tenemos que venir a ayudarles. Frank found a way to turn oleander sap into a poison that can shut down the central nervous systems of the infected, at least temporarily. In better.
O sea, que han sido ellos, tío. Clarísimo, sí, tío, que han sido esta gente, o sea. Esta gente ha cometido un error, se les ha escapado un virus, cosmético es una mierda, o sea. Tenemos aquí, a un tío, a un tal Will. Y una mesa que hay que hablar con Will. A ver. ¿Dónde está el Will este? Yo diría que atrás. Pero. Aquí hay una puerta. Este no es. Aquí está. Ah, no, es Joel, este. Que se. Se negocia, a ver, que tiene. ¿Tiene munición o así? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí, es que es por aquí. Frank, es por donde ibas. Just hold on. Hey, don't come in. I may be infected. As soon as I can, I'll be testing my blood. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que analizará la sangre que puede estar infectado. Tenéis que ir hacia atrás, ¿vale? Entonces seguir la línea blanca. Seguirla. ¿Aquí? No, es el de la entrada, el de seguridad que nos pide ayuda. Bueno, esto es un cachondeo, tío. No, por aquí no. ¿Dónde está yo el negociador? ¿Cuándo hemos entrado? Que no sabía. Es que ese no sé dónde está. Ah, vale, Joel, venga. Y tiene una mesa. Bueno, ya que estoy aquí. Venga. Vale. Hay un mod. 2000 monedas, 2000 billetes. Ah, y yo mirando la basura después de haber gastado, cogido $2000, tío. Ay, y otro empujándome. El recinto no es pequeño, ¿eh? O sea, todavía nos falta una parte por ver. Seguro que nos pide que vayamos a los antes. Estoy un poco puteado de ser el chico de los recados, ¿eh? Después de todo lo que ha pasado. O sea, han muerto miles de personas y estos aquí, ¿de verdad? Venga. I didn't want to worry West, but the emergency generator is almost out of gas. Unfortunately, I have to watch the entrance, but I'm sure you can handle it. Mira, ya vigilo yo la entrada, porque no vas tú. Si no va a entrar nadie, cabrón. Now, okay, what to hear? The main fuse of the generator needs to be replaced. You'll find a new fuse in the warehouse right behind the laboratory. The generator is located just a little bit farther. Don't worry, I'll stay in touch through the camera surveillance system. Ah, qué bien. Estoy aquí sentadito en contacto con las cámaras. Mira, paso, tío. O sea, cuando acabe esto. Cuando acabe esto, los mato a todos. Salgo. Volamos esto por los aires. Estoy por dejar. Dejo la puerta abierta. Bueno, que se jodan. Que la guarde. Ah, tenemos que. De verdad, lo dejamos. Mira, podemos ir hasta en coche, tío. No está aquí mismo lo del fusible. Ya, ya. Coche. Sí, pero no me dirás que no es bueno ir en coche. O sea, va siempre más seguro que a pecho descubierto. Bueno, el coche tendríamos que haber dejado aquí. Mierda. Buena, buena, buena. Hay una cajita aquí en la pared. ¡Que me mata, que me mata! ¿Dónde? Por abrir caja. Ya está, ya está. Solucionado. Ahora, fuera. Joder, macho. Lo que hace una buena inyección, ¿eh? A ver. Aquí un recinto. Queda una sala. Bueno, a ver, nosotros. Aquí íbamos... está la puerta. Detrás, nosotros, a la derecha. Nosotros íbamos al combustible, claro. Está aquí la puerta. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde vale, el coche? Está. Vale, vale. Ya, pero es ahí donde tenemos que ir. A ver, salta de nuevo, Wino. Que tenemos que ir detrás, señores. Sí, está aquí, ¿no? Pero que el que está mucho más lejos. Está aquí, sí, pero aquí está, hay aquí, una fusible. Sí, sí, mira. El generador. Vale, vale. ¿Dónde está, abuelo?
Os estáis yendo por otro lado, ¿eh? ¿Dónde vais, chicos? Yo voy a por el fusible. A ver, vamos a echar aquí. Pues aquí hay otro fusible. Ahí es donde se debe colocar. Es aquí, ¿no? Es por aquí, ¿eh? ¿Por dónde estáis? Vale, pues aquí terminamos de limpiar todo esto. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Traigo compañía. Cuidado. Vamos, aquí no hay mucho. ¿Quién es, tío? Ese es el bruto. ¡Ayúdame! ¡Me mata! Ya estamos aquí. Joder. Buena hora. Toma. Ya estamos aquí, dice. ¿Ya se ha abierto la puerta? No, están abiertas, no la abráis. Pero sospecho que cuando le demos a la luz abrirán. Entonces vamos matándolos uno por uno, ¿no? Mejor. Pero es que tienen mala pinta estos. Sí, sí, se llegan a abrir los primeros. ¡Ah! ¿Pero dónde sale este? Está vacío esto. Muerto. Joder. Uno menos. Secreción de ahogado. Hay que bajar. Cuidado que nadie se caiga por en medio, ¿eh? Se ha caído un zombie y está ahí debajo del puente. Vale, vamos a ver. Tiene que el almacén es este. Exacto. Y en el almacén están los fusibles para reparar. Para coger lo nuevo. Pero algo me dice que el almacén... Detrás del almacén hay varios. Cuidado que vienen. Que vienen. Mierda, lo que hay ahí metido. Vale. Ahí hay un grandullón. Vale, pues... Cuidadín. ¡Corre! Y esto baja más. Espera, que entro. Que salga. Mierda. Ah, un grandullón. ¡Levantadlo! ¡Cabrón, intento... que salga! Sal. Estoy con él aquí dentro, chicos. Bien, pero... ¡Ah! Pero, ¿por qué salís todos corriendo, cabrón? ¡Cobardes! A ver, entra tú, está? Venga. ¿Dónde venga. Está? Cierra la puerta. ¿Dónde está? Hostia. ¡Qué mierda! ¡Cabrón! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Estás pesado! ¡Dale! ¡Ayuda! ¡Hostia, qué patada me ha metido! ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Patadas! ¡Me ha matado! ¡Estoy muerto! ¡Puta! ¿Dónde está, jefe? Ha caído. Bueno, esto es el punto posible. Vamos a ver, ¿dónde está el fusible? No me jodas. Aquí dentro. Cógelo. Okay, hurt to take a look. A ver, ¿habéis mirado que en la sala no hay a nadie, no? No hay nadie en la sala. Entrando a izquierda, Mod. Fusible, saqué. ¿Pero habéis cogido el fusible? Sí. Vale. Bajando la escalera, ¿no? Venga. Venid. Pero... Hay un mod, ¿eh? Habéis pillado el mod, ¿no? Yo sé. Aprovechen reparar. Vale. ¿Hay mesa aquí? ¿Ah, sí, hay una. Fuera... Hostia, no me gusta esto.
¿Vale? Es por aquí. Para el lado del edificio. Y abajo. A ver, y aquí tiene que ser por la izquierda. Pero abajo espero que no sea. A ver. ¿O va a ser? Sí, porque sí. Por aquí no hay nada. Va, un amigo. Dos, tres. Aquí es. Uf, menos mal. Aquí hay una mesa también. Y una caja vacía. Vale, vamos a... Aquí un bot. Aquí encima. Perfecto. Vale, pues venga. Cambiar el puñetero fusible, por favor. ¿Ya está? ¿Vale? No sé. Sí, sí. ¿Me suena todo? Hay que encender los generadores. Vale. Cuidado, vamos a ver. Vale, voy a abrir la puerta cuando me llegue. Volver. Vale, pues, preparados. Abre la puerta. ¿No hay nadie? Espera un momento. Al fondo. Cuidado, pero cuidado que tiro esto, pero... Espera. Salir. ¿Quién va para adelante? Desastre. Cuando los hemos matado a todos es cuando los doy. Mira, se quema. Venga, hay que subir rápido. Sin pararse, venga. Ay, me voy. Te persigue. Ay, a vosotros, yo me largo. Hostia, uno gordo. Hostia. Tiene uno por detrás. Watch yourself. Por detrás. Vale, estamos todos fuera ya. Estamos, venga. Correr, hermanos, correr. Dejar al gordito. Anda, que os den. Espera, aquí hay comida. ¿Habéis entrado? Sí, sí. Cabrones. Mamonazos. Puta suizo de nada. Yo no puedo cerrar a nadie. ¿Esto qué le pasa? ¿Esto qué le pasa ahora? No estabas vigilando la puerta. Seriously. You may have just saved us all. Hey. If you need shells for the shotgun, please help yourself. Así es como vigilaba las cámaras. Dr. West. I think he might have discovered something. Ay, venga, a ver si sabe algo de nuestra puñetera sangre ya. Vamos. Que quiero salir de esta puta isla ya, tío. Reparo. ¿Pero qué vas a reparar ahora? Vamos a hablar con este pringao. El culpable de todo. Estoy. Mira. Que no, es que me has faltado.
¿Pero qué hace? ¿Por qué tardáis tanto? No lo sé, ¿qué están haciendo? Cerrando puertas. It's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative. Cero negativo. That might just be a coincidence. Todos somos del mismo grupo, seremos hermanos. The virus doesn't react to your T cells the way it does to others. Pero no me digas que no había nadie más en la isla con cero negativo. It just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. Una transfusión total. O sea, matar a toda la isla, ¿no? Good. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease endemic to this region, Kuru. It's a prion disease, like mad cow, only it affects humans, and was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. The infected natives were brought in by their kinfolk, but the kinfolk weren't sick. The question is, why? What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies yours doesn't? The answer could save thousands of lives. I heard they left their village and set up camp somewhere nearby. I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them to allow you to take some blood samples. Can you do this? Ah, hostias, vamos a conseguir si hace falta, ¿no? Yeah. I want to take blood samples, but they won't allow it, for you see, blood is sacred to them. I tried to explain, but I'm afraid I offended them. Vale. Nosotros sabemos sacar sangre. Sí. Otra cosa es que la podríamos traer en algún recipiente. ¿Bolsa? ¿La cabeza le vale? No, hombre, no. Capullos. Son gente que no está infectada.